23 vehículos para uso provisional, en su mayoría pickups y camionetas 4x4 y dos inmuebles de origen ilícito pasarán a manos de las instituciones encargadas de perseguir el delito, es decir, la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad. Igualmente, ¿verdad?, se le va a donar cinco bienes, tres inmuebles y dos vehículos a alguna de estas instituciones que constituyen la vanguardia en el ataque de la criminalidad. La nueva estrategia en materia de seguridad pública que se desarrolla en forma conjunta con la Fiscalía General tiene los dos componentes: la investigación, la persecución del delincuente, el encarcelamiento de las estructuras criminales, pero también el combate a las finanzas, la incautación de las finanzas, que son la fuente de fortalecimiento para las estructuras del crimen. Los vehículos e inmuebles forman parte de lo incautado en la operación Jaque, Cuscatlán, y además del caso del excomunicador, el señor Jorge Hernández, de José Adán Salazar Umaña, de la operación Cuscatlán, entre otros. A la Corte Suprema de Justicia se le hizo entrega de tres vehículos valorados en $39,300. A la Fiscalía General de la República, uno con un valor de $33,700. Al Ministerio de Defensa, dos automotores valorados en $23,700. Al Ministerio de Justicia y Seguridad, 13 vehículos más dos inmuebles valorados en $106,500. Y a la Policía Nacional Civil, cuatro con un monto de $36,700. Haciendo un monto total de lo entregado de $240,100. Como ustedes sabrán, pues Fiscalía, juntamente con la Policía Nacional Civil, han incrementado su esfuerzo a fin de golpear las estructuras criminales, y en ese sentido, en los últimos meses ha habido bastante actividad en ese sentido, y por lo tanto se ha podido obtener alguna cantidad de vehículos. Actualmente, el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, tiene en su poder 170 vehículos producto de actividades ilícitas y alrededor de 100 ya están en trámite para venderse de forma anticipada. Según el director del CONAB, en el año 2017 se entregó a las instituciones de justicia y seguridad más de $5,000,000 en bienes de uso provisional. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Claudia Campos.